Bueno, señores, le salió un gallito ahí a Luis Abinader. Un gallo en el PRM le ha salido a Luis Abinader. Ramón Alburquerque. Ay. Y de casualidad no le ha dicho entrentó con la palabra aquella que soltó después. Pues el dirigente del PRM, Ramón Alburquerque, indicó que a pesar de ser contribuyente en el triunfo de la organización, eso no impide que pueda rechazar lo que afecte a mi propia dignidad, dijo ahí Alburquerque. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente volvió a referirse a la designación de no aceptar el puesto al cual fue nombrado por Luis Abinader. Reitero, dice Ramón Alburquerque, soy el autor de fundar el PRM y contribuyente de su triunfo. Por tanto, me siento orgulloso de mi gobierno, del cambio surgido, de la dignidad del país, lo que no impide que rechace lo que entienda afecta mi propia dignidad, dijo a través de su Twitter Ramón Alburquerque. Alburquerque anunció el pasado sábado que no aceptó el puesto al cual fue nombrado, porque eso no fue lo que se acordó con él. El expresidente del Senado había sido nombrado como presidente de la empresa generadora hidroeléctrica mediante el decreto 339-20, puesto que rechazó. A los amigos que no le feliciten, dijo él, que no aceptó ese cargo. Y el hombre está renuente. Y el pique que tiene él es más grande. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué la cuerda que él tiene es mayor? Porque no le han hecho caso. Y lejos de hacerle caso, lo que han hecho es intentar desacreditarlo y decir que coja eso, porque a él le fue muy bien como asesor en el gobierno de Danilo Medina. Eso le han contestado algunos en las redes sociales al señor Alburquerque, que él debe estar tranquilo porque a él le fue bien en el gobierno de... Ese nombre de Alburquerque está como raro, ¿no? Ahí. Le fue bien en el gobierno pasado y que por eso él no debe quejarse. Seguimos con más del contenido de este espacio aquí en Política.